Bienvenidos familia a esta entrega tan especial de Vida Integral. Yo espero que ustedes estén muy bien con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Y quiero elevar a Dios una plegaria desde el fondo de mi corazón por cada uno de los padres que nos escucha, por el mío que está en el cielo, ¿verdad? Yo confío en eso, en la promesa, mínimamente en el purgatorio, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, felicitar a cada padre que nos escucha o nos escuchará. Este programa es en honor al Día de los Padres, a esta celebración. Y para eso traemos a un invitado sumamente especial, un miembro de la casa, una persona que de verdad, familia, padres, de verdad, o sea, es una cosa maravillosa. Es padre, es abuelo, es esposo. Él es coordinador de Emaús Hombres en la Arquidiócesis de Santo Domingo y tiene unos testimonios que son verdaderamente impactantes, unos consejos para los padres, para seguir a Dios, para crecer en espiritualidad, para gozarnos en la vida de Cristo. Es un hombre lleno de sabiduría divina. Él es Juvenal Collado Cepeda. Usted no puede perdérselo. Nos movemos brevemente a unos mensajes comerciales. Cuando retornemos, damos inicio a la entrevista central con nuestro invitado. No se mueva. Familia, y estamos de regreso en el contenido de Vida Integral de esta semana, gozándonos, ya sonriendo aquí backstage, porque nuestro invitado es de la casa, es un gran hermano, pero hay una cualidad que yo le acabo de decir a él ahora antes de recibirlo, y es que a mí me derrite verdaderamente, por ponerlo más bonito, los hombres que se derriten por Jesús. Él es el coordinador de Emaús Hombres en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Un hombre con un testimonio verdaderamente digno de escuchar. Un hombre que procura que cada paso, cada acto vaya en consonancia de lo que es el llamado de Dios en su vida. Es parte de la casa de Televida y ustedes y nosotros le damos un fuerte aplauso, que se sienta verdaderamente invitado a nuestro hermano Juvenal Collado Cepeda. Gracias, gracias. Qué bueno pues recibir la invitación y, ¿verdad?, y poder estar finalmente con ustedes, ¿verdad? Así es. Yo estoy como muy en confianza, porque como que tengo a alguien de la casa y como que, ¿por dónde empezamos, Juvenal? Pues no sé. Vamos a decirnos, vamos a como decimos nosotros, vamos a presentarnos formalmente, ¿verdad? Como hacemos en Emaús. Mi nombre es Juvenal Collado Cepeda. Yo soy el mayor de tres hermanos. Mis padres, pues lastimosamente, tuvieron que divorciarse por una situación ahí media incómoda, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Pero toda una familia con una formación de fe desde chiquititos, ¿verdad? Sí. Inculcada por ellos mismos. Yo tuve la oportunidad incluso de ser monaguillo a muy temprana casi edad. Casi cura. Casi, pero una cosita así, casi. Tuve la oportunidad incluso de vivir de cerca, ¿verdad?, de las enseñanzas del padre Emiliano Tardif, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Eso yo no sabía, Juvenal. Emiliano, pues, cuando llegó a República Dominicana, una de las primeras parroquias que visitó fue mi parroquia ahí en la urbanización del INVI, en la Independencia. Hermoso, esa experiencia, esos primeros servicios. Un saludo a mis hermanos de Limbi, de la Inmaculada Concepción. Me congregué ahí por muchos años. Ah, no, hombre, mira qué bien. Pues entonces, los primeros servicios que dio Emiliano en sus misas de sanación, pues los dio allí. Y yo tuve la oportunidad a muy temprana edad de conocer ese santo, ¿verdad? Y luego entonces, pues estudiar todas sus enseñanzas, todas esas cosas, todos esos valores que él nos enseñó,
luego tener todo este proyecto hermoso alrededor de los Siervos de Cristo Vivo, un proyecto hermosísimo. Juvenal, ¿y qué se siente haber estado tan cerca del Padre Emiliano? Mira, quizás en ese momento yo no le di la valoración que nosotros quizás le damos en el día de hoy al Padre Emiliano. Ese santo. Realmente es un santo. Es un santo de Dios. Es un santo. Realmente, y toda la congregación, porque todos los sacerdotes que estaban con él también, pues sirvieron, muchos de ellos, uno de ellos fue que nos casó también. Pero fue una experiencia hermosa ver todo aquel movimiento de gente alrededor, gente de fe, ¿verdad? Alrededor de él en esos inicios y luego entonces empezar aquel proyecto cuando él empezó el proyecto de los Siervos de Cristo Vivo, pero no solamente de Siervos de Cristo Vivo, sino de la escuela de evangelización que está ahora en la Jacobo, ¿verdad? Sí, entonces, en San Juan Pablo II, la gente le decía que si él estaba loco, que cómo íbamos a hacer ese proyecto tan lejos para allá, que nadie iba a llegar, y mira lo que es hoy. Ya está acá prácticamente en el centro de la ciudad, claro. Y gracias a Dios, pues, él reposa allí para que nosotros podamos utilizarlo a él como medio de intercesión para poder llegar a nuestro Señor. Qué bueno. Juvenal, fíjate que yo nunca comienzo una entrevista de esa manera, pero estamos en familia, ¿verdad? Es claro, estamos aquí. Tranquila, siéntete cómoda, relájate. Emma, hasta yo te voy a tomar la palabra. Él viene a casa, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si tú me entrevistas a mí? Mm. No. ¿Podemos arrancar ahora? No, para nada. No hay que darte mucha soga, ¿verdad? Una preguntita que verdaderamente es muy orgánica para mí, pero que yo creo que le interesa a todo mundo. El juvenal extrovertido, el juvenal comunicativo, ese juvenal que todos sabemos que es un gran hombre de Dios porque eres muy conocido, gracias a Dios, gracias, ¿verdad? A Dios. Pero, ¿qué hay dentro de ti? Mira, es esa alegría de... Muchas veces lo que nosotros reflejamos es esa misma alegría a la que nosotros como testigos del resucitado estamos llamados y estamos invitados a reflejar, para que la gente realmente sienta que es ese Cristo vivo que vive en ti. No es fácil, realmente es muy difícil muchas veces, tomando en consideración todas las cosas que uno tiene que enfrentar en el día a día, porque como él dijo, si me vas a seguir, prepárate, porque te van a tirar, que eso no tiene madre. Entonces, ya cuando tú aprendes de esas enseñanzas, por ejemplo, a través de esta hermosa obra de Emaús, que primero te conecta y te desconecta primero del mundo, ¿verdad? Y luego te va en el camino de Emaús, te va enseñando a ese Cristo vivo. Y te va dando las herramientas para tú poder enfrentar todas esas vicisitudes de manera que tú no te tires de la barca como lo intentó hacer Pedro en su momento, ¿verdad? O como muchas veces nosotros mismos, cuando no tenemos a ese Cristo en el corazón, pues nos da esa fragilidad humana, ¿verdad? De lanzarnos de una vez, de empezar a entrar en crisis, entrar en desesperación. Pero ya cuando tú entonces pones en práctica todo aquello que tú has aprendido de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de su modelo de vida, ¿verdad? De ser realmente un testigo del resucitado, sobre todo con poder, que fue lo que él hizo cuando él le hizo la infusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, nosotros utilizamos esa palanca también en Emaús, sobre todo para enseñar a esos hombres que nosotros traemos a sus pies, de que sí, de que realmente tú puedes, de que con estas herramientas tú vas a seguir teniendo los mismos problemas, pero al final del día tú vas a poder sobrellevarlos. Y esa es la parte fundamental que nosotros le enseñamos a los hombres y que nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado. A mí me gusta, yo soy realmente una persona como esa, ¿verdad? Uh-huh. Una de las cosas que me dijo mi mamá cuando yo soy militar de carrera, me gradué en la academia militar, y una de las cosas que me decía mi madre cuando yo me iba a la academia era, mi hijo no cambies. Porque teníamos el concepto, exacto, teníamos el concepto en ese entonces de que te sacaban el cassette con el que tú llegabas y te morían todo el concepto militar, y evidentemente, como nosotros conocemos, pues nosotros tenemos esa cierta autoridad, esa cierta formalidad, a veces somos
como que psicorrígidos, ¿verdad? Entonces ella, eso como que no se contraponía contra las enseñanzas de Jesús. Ella lo que quería era que yo siguiera en esos pasos. Juvenal. Pero entonces uno se mantiene en eso y trata de luchar, ¿verdad? De poder seguir siendo ese ejemplo vivo de esa paz de Cristo. ¿Qué tan vivo está Jesús en ti? Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué tan vivo está Jesús? ¿Qué te digo? Para mí es una gran responsabilidad. Te brillaron los ojos. Sí. Gracias a Dios que estamos en vivo. Es una gran responsabilidad. Porque tú tienes que tener cuidado con tus acciones. Tienes que tener cuidado con lo que dices. Tienes que tener cuidado con tu ser, ¿verdad? Porque tú estás reflejando el rostro del hombre más grande que ha pasado por esta tierra, que es el mismísimo Dios. Mandó a Abraham, mandó a Moisés, y dijo, ¿qué voy a hacer con mi pueblo? Y él decidió hacerse él, hombre a través de Cristo, y para poder hacernos entrar en razón, para que pudiéramos entender. Y es una gran responsabilidad. No solamente de cara a la comunidad, a los feligreses, a la hermandad, sino a todo el que te rodea. Porque tú tienes que ser reflejo de ese Cristo vivo donde quiera que tú te muevas, en tu trabajo, en la familia, sobre todo, que es el gran núcleo familiar, es el centro de todo lo que pasa en la sociedad. Realmente lo que nosotros vivimos es una de las cosas que le preocupa mucho al Papa y que él ha enarbolado como una bandera de defensa, ¿verdad? De entender de que todos los problemas que están pasando en la sociedad se solucionan si nosotros los tratamos desde el núcleo familiar. La palabra de Dios también lo dice abiertamente y en muchas ocasiones. Y de hecho, nuestro canal, nuestra casa, se encarga de eso, el canal católico de la familia, que también vamos a tocar ese puntito por ahí. ¿Te has querido tú tirar de la barca en algún momento? Claro. ¿Puedes contarnos? Siempre es la fragilidad humana, siempre te va a resarcir. Te va a salir en algún momento y siempre vas a tener esos momentos de flaqueza. Claro. Y ahí es entonces donde entra esa intimidad, esa relación que tú guardas con el Señor. Él, como yo digo, Él fue que me rescató. O sea, ¿de dónde te rescató? Yo estaba, luego de que me gradué en la academia, ¿verdad? De esa vida militar que te mueve de un sitio a otro, ¿verdad? Sin tú darte cuenta, estás de puerto en puerto, como dice la canción. Entonces, estando de puerto en puerto, tú no tienes control, estás lejos de la familia, tienes todas las tentaciones a mano, claro. Las mujeres, el alcohol, los vicios. Gracias a esa formación primaria, pues yo no caí en tantas desgracias. Por eso yo digo que yo conocí al Señor en el amor y traté de no alejarme de Él, aunque sí la misma, como vuelvo a reiterar, la misma fragilidad humana te hacía el tú pecar y volver a caer. Entonces Él te levanta. Si tú lo buscas, Él siempre va a estar ahí. Claro. Él siempre va a estar ahí. Y una de las cosas también que hizo que yo pues reconstruyera toda mi vida, incluso alrededor del núcleo familiar, fue el conocer, reencontrarme con Él a través de Emaús. Yo tuve casi 3 años, mi esposa, los amigos, intentando que yo viviera la experiencia del retiro de Emaús, pero mis responsabilidades de trabajo más mis responsabilidades internacionales, siendo yo árbitro internacional de voleibol, yo tengo las dos licencias, tanto la de sala como la de playa. Yo estoy más actualmente en playa como árbitro internacional. Entonces esos viajes como que siempre caían en las fechas, ¿verdad? De los retiros. Pero ya llegó el momento, incluso el fin de semana que yo logro hacer el retiro, ese mismo domingo yo salí del retiro a coger un avión para el aeropuerto porque me iba para San Petersburg en Rusia. Fíjate cómo era todo de complicado, pero yo dije, no, este es el momento. Y cuadré mi viaje para que me cayera exactamente en esa salida. Pero Emaús fue que vino a salvar todo. Vino a darnos esa oportunidad de yo poder reencontrarme con Él y definitivamente retomar ese amor por Él y servirle. Amén.
Amén. Me quedo con eso, Juvenal. Mi productora me marca una pausa. Si usted acaba de sintonizarnos, nosotros hoy tenemos a un hermano de nuestra casa, Juvenal Collado Cepeda. Me gusta decir el segundo apellido, claro, por eso. Como miro... siempre, porque esa fue la que nos trajo. Exactamente. Yo recuerdo que el primer invitado que me hizo como hacer conciencia, yo dije, wow, yo lo hacía, pero no era tan consciente, fue Omar Fernández. Cuando yo lo presenté un día aquí, me dijo, yo creo que esta va a ser una buena entrevista, porque están reconociendo que yo tengo mamá. Todo claro. El mundo cree que yo soy hijo de Leonel Fernández nada más. Entonces, qué interesante. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo lo hacía, pero sin mucha conciencia. Por eso lo hago. ¿Verdad que sí? Familia, no se pierdan estos dos próximos segmentos. Nos queda mucho todavía por entrar en el corazón de este hombre. Usted lo conoce, usted o cree conocerlo, pero yo misma me estoy quedando con la boca abierta con lo que veo a través de sus ojos, con ver un hombre quebrarse por el solo hecho de escuchar la palabra Jesús. Eso es lo que estamos intentando hacer, que a través de él, de nuestro hermano Juvenal Collado Cepeda, usted reciba a Dios en esta entrega de Vida Integral. No se mueva, ya volvemos. Familia, y estamos de regreso, y es que yo me sonrío. Ustedes saben que yo soy muy risueña de por sí. Juvenal dice, yo soy lágrima corta, nuestro invitado, el único guardia lágrima corta. Así mismo. Corazón grande. Así es. Lágrima así corta, es. Yo le sumaría, y corazón grande. Amén, amén. Gozándonos con nuestro invitado, familia, y... aunque lo hemos hecho a la bienvenida del programa, lo hemos introducido en este día tan especial de los padres. Es un padre lo que tenemos aquí, un hombre de Dios, risueño. Digamos que para mí, que no lo conozco mucho, lo conozco muy poquito, lo estoy conociendo prácticamente junto a ustedes, ya me llena el corazón ver su historia de vida, ver su entrega y ver el gran corazón que hay en él. Si usted es papá, con más razón, quédese pegado a esta pantalla para que escuche su testimonio como padre, como esposo, como la gran misión que nosotros tenemos, comunicar a Dios, meter a Jesús en el centro de las familias. Juvenal, a tu estilo, ¿qué necesitamos para que las familias realmente cambien, hagan conciencia de que nos hace falta lo primero y lo más importante? Tener a Dios en tu corazón, tener a Dios como centro de tu familia. Si tú no estás teniendo a Dios en el centro de tu familia, en tu corazón, definitivamente a ti te van a pasar todas las cosas del mundo. Fíjate que donde pasa cualquier desastre, donde pasa cualquier situación adversa, donde pasa cualquier desastre, no está Dios ahí. Búscalo que hace. Pasó cualquier situación con alguna familia, búscalo, ahí no está Dios. Pasó una situación con un matrimonio, búscalo, ahí no está Dios. Y definitivamente, cuando tú tienes a Dios como centro de esa comunión que tú decidiste tomar, esa decisión algún día de vivir toda tu vida de caminando bajo su tutela, ¿verdad?, con esa otra pareja, te permite a ti, como decíamos anteriormente con el tema de los retiros, es tener esas herramientas. No es lo mismo tú llevar una relación con una persona que es totalmente quizás diferente a ti, pero que tú decidiste que ella te complementaba o él te complementa para tú entonces hacer un solo núcleo y luego echar raíces, ¿verdad? Pero si no tienes a Dios en tu corazón, si no tienes a Cristo en tu corazón, en medio de ustedes dos, es muy difícil, es muy difícil. No es menos cierto que cuando tú llevas una vida de familia, llevas una vida de pareja, ¿verdad?, siempre los problemas van a estar ahí. Claro. Porque el maligno se encarga de eso. Claro. De empujarte, de decirle, no, mira, no te lleves de ella, aquello, al otro. De sembrar la cizaña. Ahora, exacto, de sembrar la cizaña, sobre todo cuando él ve que hay felicidad, hay comunión,
hay esa integración, esa, como digo yo, esa chispa, esa picardía entre ambos. Entonces él dice, no, pero verte. Aquellos que se están matando a mí no me interesa, son estos dos. Estos dos son los que yo tengo que dividir, que están siguiendo al hombre. Exactamente. ¿Cómo vives tú tu vida con la experiencia, la madurez espiritual y dentro de un movimiento tan rico espiritualmente como es Emaús? ¿Cómo vives tu vida como padre, como esposo, como familia? Bueno, realmente yo centro todo esto y como no te expliqué anteriormente, una de las adversidades a las cuales el Señor me preparó de camino a reencontrarme con Él a través de la experiencia del camino de Emaús fue luego que llegó pandemia, como a los 2 meses antes de oficializar la pandemia, que fue en marzo. Exacto. A mí me declaran cáncer. Y yo digo que fue por su misericordia porque Él se encargó de prepararme para yo llegar ahí. Y yo no me di cuenta, yo me di cuenta después. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, mira, yo tengo como costumbre hacerme mi chequeo médico todos los cumpleaños, todos los febreros. Yo cumplo año el 26 de febrero y en esa semana yo voy y me hago toda mi batería. Es una rutina ya, es un hábito. Y me hago todos mis exámenes para ver cómo va a ir caminando todo el proceso del año en cuanto a mi salud. Claro. Entonces fui al médico, el médico me dice, mira, tú tienes el PSA un poquito alto, necesito que te lo repitas. Por control. Uy. No me lo repetí. No me digas eso. Me envolví en el trabajo. Familia, escuchen esto. Yo quisiera que esto lo escucharan. Sí, sí, de verdad que uno a veces se deja envolver de la rutina y se olvida de uno mismo. Pues no fui. Y seguí, tenía en ese momento un muy buen trabajo con una empresa norteamericana radicada en Chicago. Y en ese entonces yo estaba como director de seguridad corporativa. Envuelto en todos los afanes, la empresa en crecimiento, claro. De camino casi a Praga, a abrir la otra fábrica, en Inglaterra. Entonces todo eso era responsabilidad mía porque desde aquí yo monitoreaba todas las otras sucursales. Todo eso era tu responsabilidad, era menos tu salud. Menos mi salud, fíjate. Entonces, de repente, pues sigue pasando el año y fue como que él dijo, esto es lo que te está dando a que tú te pongas en esto. Me quito el trabajo. ¿Cómo es el Señor, verdad? Me quito el digo yo. Wow, claro. O sea, claro, no, uno, todo cuando lo que uno pasa, hace la lectura, pues, claro. Me quito el trabajo. Y a los 2 días fui al médico. Claro. Fui al médico, ni siquiera por eso, fui por un rash en las entrepiernas. En esa época se lo aduje al calor, al clima, ese tipo de cosas. Y el médico me dice, pero yo te dije a ti que te repitieras el PSA. Ve y repítete el PSA. Cuando me lo repito, el PSA evidentemente estaba disparado. Mucho más alto. Me dice, hay algo aquí. Yo necesito que tú te hagas una biopsia, pues mandamos a biopsiar todo aquello. Y evidentemente el resultado fue positivo, tenía cáncer en la próstata. ¿Cómo se vive cuando recibes un diagnóstico así? Mira, cuando tú tienes, ahí va la clave, el no saltar de la barca porque yo tenía en ese momento a Cristo. En mi corazón, una cosa espectacular. Mi esposa me decía esa misma noche cuando regresamos, bueno, tengo cáncer, bueno, ¿cuál es la solución? Ah, tenemos que hacer esto. Yo me voy tranquilo a mi casa, yo sigo haciendo mi vida normal. Mi esposa se queda observando y de repente yo estoy mirando la televisión y me dice, mi suegra recién había fallecido en ese periodo, no precisamente de cáncer, pero COVID sí se la llevó por todo lo que tenía debajo. Y una de esas era el cáncer. Wow. Ella me dice, mira, yo tengo la experiencia de esto, si tú quieres hablar conmigo. Y lo único que me salió decirle fue mirarla. O sea, yo la miré y le dije, ¿y la fe para cuándo? Wow. O sea, ¿y usted? O sea, ¿quién dime, te está escuchando que estará viviendo eso mismo? Y me dice ella, pero yo no puedo contigo. Digo, pero ajá, es que ahora es que yo tengo que demostrarte a ti y a todo el que está alrededor de mí que yo tengo a Cristo en mi corazón. Ay, Juvenal.
El problema está ahí, la solución está ahí. Vamos a darle. Cónchale, pero te estaban diciendo tienes cáncer. O sea, yo se lo digo a la gente y la gente no lo cree. Pero fue lo único que yo le dije a ella, o sea, ¿y la fe para cuándo? O sea, voy a entrar en crisis porque... ¿No cuestionaste a Dios? Yo no lo cuestioné. Simplemente le dije, ¿para qué tú me pusiste aquí? Mira la respuesta. Para servirle a él, servirle a su hijo. Ser ejemplo vivo de ese testimonio, ¿verdad? De ese Cristo resucitado, pero con poder. Sobre todo en ese proceso, él me pide que yo me convierta en un hombre de oración a través de un rosario que hizo una persona en mi casa por mi situación de salud. Y esa persona me dice, mira, la madre te manda a decir que tú no vas a morir de cáncer, tú te vas a morir de cualquier cosa porque es natural, pero que tranquilo que tú no te vas a morir de cáncer. Mi hijo lo único que te pide es que tú te conviertas en un hombre de oración y que ores por los enfermos. Le puso apellido. Y eso ha sido así. Desde ahora muchas veces yo reconozco que muchas veces le he fallado. No he sido ese hombre constante en la oración. Pero sí la oración, y se lo recomiendo a todo el mundo, esa es la batería de recarga de toda mi vida. O sea, tú entras en una comunión con Dios, que como yo le digo a mis hermanos, se lo digo y a todo el mundo se lo digo, si usted no tiene una relación como la que tengo yo con él, no se atreva a ponerle otro nombre. ¿Cómo es tu relación? Bueno, yo a veces le digo viejo chimón, a Jesús le digo el flaco. ¿Viejo chimón? No, viejo chimón, por lo de la barba. Ah, por la leche. Por lo de la barba. Y eso. Pero yo le digo a la gente, no es, si usted no tiene una relación con él íntima, no se ponga a decirle así, porque yo le digo así. Eso es porque yo tengo esa relación, esa confianza con ellos, tú sabes. Y pues mantengo mi distancia muchas veces, pero es bonito cuando tú tienes esa relación muy íntima con él y solamente la consigues a través del poder de la oración. ¿Cómo oras? ¿Qué haces? ¿Cómo se ve un día de oración en tu vida para edificar a los hermanos? Yo no sabía ni lo que me estaba pidiendo Jesús en ese momento. Digo, ¿pero qué es lo que tú me estás pidiendo? Yo apenas sé rezar el Padre Nuestro y un Ave María. Y muchas veces con el conocimiento de lo que es esa relación íntima con Mamá María, pues es la manera más fácil de llegar a Jesús a través del rezo del rosario. Sobre todo que al demonio no le gusta. Lo odia. Ay. Entonces empezó ese proceso hermoso de yo empezar a conocer qué era todo aquello. Cómo entrar en esa comunión, en esa oración, que muchas veces hasta los mismos apóstoles se lo solicitaban a Jesús. Porque ellos se daban cuenta de que cada vez que Jesús se desaparecía, 2 o 3 días, ahí venía o se desaparecía por horas, cuando el hombre venía con fuerza, venía claro. Con todas las pilas, venía con todo el brillo. Y ellos decían, pero bueno, venía con un poder de discernimiento enorme. Entonces, eso es lo que yo muchas veces le recomiendo a la gente y es lo mismo que yo hago. Te decía que empecé a escudriñar todo aquello del poder de la oración, ¿verdad? Uh-huh. Hasta el extremo. De hablar con mis hermanos de la comunidad en San Juan Bautista. Un saludo a mis hermanos. ¿Cuál es mi cámara esta? Un saludo a mis hermanos de San Juan Bautista de La Salle. Un abrazo grande desde acá. Les decía a los coordinadores de ese momento que ¿por qué nosotros no, a través de Zoom, no reactivamos el tema de la coronilla de la misericordia? Porque ya en ese momento, para seguir la cronología de los hechos, ya había entrado la pandemia y ya estábamos... Correctamente. Tú estabas en tratamiento para el cáncer y estábamos encerrados. Uh-huh, uh-huh. Yo me operé de una vez, o sea, a mí me detectaron el cáncer en noviembre, me programaron para febrero la cirugía y luego entonces llegó pandemia, como a los 2 meses. Oficialmente, cerrado claro. El mundo entero. O sea, entonces de ahí vino entonces ese proceso hermoso. Conocí todo lo que era la coronilla de la misericordia. Activamos todo bellísimo. Aquello hermosísimo a través de Zoom hasta el día de hoy. Bueno, recién ayer en la celebración de los 31 años de nuestro párroco Gerardo de Olio, también hablábamos de la celebración que vamos a tener este año. Ya son 5 años de ese grupo. Somos como 30 personas entre hombres y mujeres que día tras día a las 3 de la tarde estamos ahí religiosamente haciendo la coronilla de la misericordia, orando por los enfermos, por los moribundos, por todo el que tenga necesidad de oración. Sí. Y eso me hizo envolverme en esa comunión
de levantarme y darle gracias a Él, por darle aliento a mi alma, por permitirme esa gracia. Lo primero que esa fidelidad, lo primero. Tan pronto pongo los pies en el suelo, lo primero es darle gracias porque Él trajo otra vez esa felicidad de yo estar vivo, de que Él me diera la oportunidad de que mi alma vuelva a vivir. Y luego por ahí me voy. Entonces hago las ¿cómo se llama? El rosario. No, hago las laudes en la mañana. Luego hago el evangelio. Cuando tengo tiempo, pues entonces lo reflexiono. ¿En familia, a través de la lección divina? O... No, normalmente eso lo hago yo. Eso es entre Él y yo. O sea, entonces, tienes tus momentos de oración particular y luego tienes tus momentos de oración. Tú tienes que tener tu momento de oración particular, esa comunión tuya con Él, esa conexión con Él. Tiene que ser de manera particular. Aunque haya, obviamente, oración en pareja, haya familia. Otros momentos y ahí vamos. Entonces ya a las 12 del mediodía detengo todo, hago el Ángelus a la Virgen. Luego a las 3 de la tarde viene Coronilla de la Misericordia y luego muchas veces viene entonces el rosario o en comunión o con mi esposa o lo hago solo cuando estoy fuera de la ciudad en algún trabajo, en alguna cosa. O sea, esa es mi vida de oración. A mí me encanta que la gente te escuche porque a mí me dicen que si me estoy volviendo loca. Yo tengo alarmas. Mi alarma es de las 3 de la tarde, que de hecho sonó aquí. Bienvenida a mi coronilla. Club. A las 12 yo hago la oración de San Miguel Arcángel. Mínimo, o sea, yo voy poniendo alarmas para que no... Yo no quiero, se me olvide. Claro, porque uno tiene que luchar, el demonio va a hacer que se te olvide, va a provocar que se nos olvide. ¿Cuántas veces tú le das gracias a Dios por echarle combustible a tu carro? Nunca lo he hecho. Yo lo hago cada vez que le echo combustible. Nunca lo he hecho. Gracias, porque Él es que te provee para que tú puedas hacer eso. Por supuesto. Me quedo con eso, Juvenal. Guárdame ahí esos tres puntitos que vamos y regresamos en el próximo segmento. ¡Qué bueno está esto! Yo me lo estoy disfrutando muchísimo. Aparte que encontré un loco muy parecido a mí con estas cosas que ya he compartido con ustedes. No se despegue, por favor, no se lo pierda, porque esto es lo que nos permite también... a alimentar nuestra fe. Esto contagia, de ahí que la vida de los santos es tan valiosa para nosotros. Estamos rodeados de muchísimos santos, a veces, y no lo sabemos. Ya volvemos. Familia, y sobre todo de manera especial a todos los padres que están ahí conectados desde sus hogares, desde los celulares, desde donde quiera que usted nos esté viendo. Aquí tenemos un padre, un papá, un hombre con temor de Dios, un hombre con una vida de oración sumamente fecunda, literalmente un hombre enamorado de Dios, un padre enamorado de Dios. Yo te pregunté ahorita, hermano mío, ¿cómo vivías desde tu espiritualidad? Así lo formulé, si mal no recuerdo, con esas vivencias a nivel espiritual. ¿Cómo era tu vida, tanto como padre, como esposo, en familia? Y ahí te extrapolaste maravillosamente, porque es un testimonio digno de contar desde cuando Dios como que te pone las manitos y te dice, hey, te me estás yendo, ven, que te traigo acá, dos meses antes de la pandemia. Y ahí nos hacías el testimonio, entonces luego quedamos encerrados y me continuabas contando tu vida como padre, como esposo. Mira, te decía anteriormente que muchas veces cuando tú decides seguir a Cristo y comprometerte con Él, a ser testigo de su resurrección en ti, para que otros también, igual que tú, puedan llegar a tener ese encuentro con Él. Pero sobre todo, ser testigo con poder de su gracia, de su resurrección. Es más todavía la responsabilidad, porque como decíamos anteriormente, todas las situaciones se te van a venir. Claro. La única diferencia es que ya tú sabes cómo lidiar con ellas. Incluso hasta en el mismo núcleo familiar.
O sea, tenemos diferencias, evidentemente. Yo que ya tengo hijos adultos, ya tú no lo puedes tratar como niños, no lo puedes tratar como jóvenes, como adolescentes. Ya tienes que tratarlo como un igual a ti. Sigue ese respeto, tú me entiendes, pero ellos ven, por ejemplo, esa entrega que nosotros tenemos, ese deseo de que ellos también sigan los pasos de la fe, ¿verdad? Pero no solamente el núcleo familiar, sino que también todo tu entorno se da cuenta de en tus acciones, en tu decir, cómo tú te expresas, cómo tú te... Si en algún momento flaqueas, si en algún momento pues tienes cierta debilidad, como cualquier ser humano, claro, ¿verdad? Nosotros somos, todos somos pecadores. En algún momento pues llegamos a meter la pata, pero tenemos una herramienta hermosa que es el perdón. Y eso tú tienes que ponerlo en práctica, no solamente con esos que conviven contigo, ¿verdad? A nivel laboral o a nivel de la comunidad, ¿verdad? O de tu familia, sobre todo, porque ahí es donde tú tienes que ser el primer ejemplo. Pero los retos en la familia en estos tiempos y con los hijos como padres son muchos. Sí, es muy cuesta arriba, sobre todo porque nuestros hijos, en el caso mío, nuestros nietos también, están siendo bombardeados. Nosotros, yo tengo tres. Wow. Son tres hermosos. Diego, el tal Mauro, como le digo yo. Derretido tenía. No. Lo de Mauro no tiene nombre. Lo de Diego, que es mi cómplice. ¿Sí? Ese es mi guardaespaldas. Yo le digo que él es el guardaespaldas de María. Oh, porque cuando yo no estoy, que estoy en los retiros, estoy fuera del país, en esas responsabilidades internacionales del voleibol, pues él se queda con mi abuelito Juvenal. Ay, sí. O sea, y tenemos a Valeria también, que es la hija de mi hijo mayor. Y es muy, muy difícil con este bombardeo que están sufriendo nuestros muchachos a través de las redes sociales, del iPad, los celulares. O sea, un muchacho ahora con 3 años te maneja un celular de mejor una manera tan nosotros espectacular que tú te quedas con la boca abierta, pero ¿quién le dijo a él que eso se mueve para allá? ¿Y es quién que ellos nacieron que entonces, con este asunto? Bueno, este es su mundo realmente. Uh-huh. Nosotros vivimos, como decía mi papá, en el mundo, el que no sabía conducir un vehículo o manejar una máquina de escribir, no estaba preparado para la vida. Ya en este caso, el que no domina el inglés o maneja un sistema de computación, se quedó atrás. Juvenal, ¿cuál ha sido tu mayor reto como padre, como abuelo, como esposo? Rapidito. Ser ese ejemplo vivo de Cristo. Wow. Es difícil. ¿Qué tan difícil? Si hubiese tenido la oportunidad de beber un café con él algún día, quizás cuando tenga esa oportunidad, le voy a hacer esa misma pregunta, caballo, ¿cómo era que tú lo hacías? Porque mire, no era, yo me pongo en los pies muchas veces de Jesús. Y de esa decisión que tomó el Padre a través de ese hermoso plan de enseñarle todo aquello, no a aquellos letrados, no a los sacerdotes de la época, ¿verdad? Sino elegir a aquellas personas que quizás en ese momento no entendían la dimensión del plan que tenía Dios con ellos a través de su Hijo Jesús, sino que en el camino ellos fueron entendiendo todo ese proceso. Incluso los mismos fariseos, los mismos sacerdotes de la iglesia, los letrados de la ley de Moisés en ese momento, claro, pues no entendían nada de eso, solo Nicodemo lo entendió. Y después otros tantos, según fueron pasando los años, pues, o los días más bien, fueron entendiéndolo. Juvenal, hay muchas cosas que yo quisiera preguntarte, se nos queda corto, es de esas veces en las que siento que el programa voló. Se te fue. Yo creo que es el primer segmento y estamos prácticamente terminando el programa, ha sido maravilloso, pero yo no quiero dejar de tocar brevemente estos puntitos. Los padres, no digo solamente a los papás, a los padres como padre tal cual, sino a los familiares en sentido general, los adultos que tenemos esa responsabilidad de criar, ¿qué podemos decirle hoy en este día tan especial? Que no descuidemos a nuestros hijos, que no descuidemos a nuestros hijos, que no le entreguemos la vida de nuestros hijos a un iPad, a un celular, que estemos ahí despiertos, atentos, sobre todo lo que sucede alrededor de los muchachos, que no nos dejemos
como me pasó a mí quizás en su momento, ¿verdad? Por toda esta responsabilidad de estar fuera muchas veces de la, del hogar, ¿verdad? No estar atendiendo a eso, y en eso sí le saco su plato aparte a mi esposa María, que siempre ha estado ahí atenta, ¿verdad? Que debió estar aquí al lado tuyo. Todo el desarrollo. Sí, lo que pasa es que María tenía otros compromisos laborales, tú sabes. Y el del día de hoy, pues no lo podía desatender. Un saludo muy grande, María. Un abrazo, te amo. Gracias por estar y ser parte de mi vida. Amén. Gracias, María, por ser la compañera de un valiosísimo hombre como ella, que me ha soportado. Juvenal, brevísimamente, nosotros, y lo hago porque somos hijos de la misma casa aquí de Televida, ¿cómo ves tú la labor que nos esforzamos por hacer casi, casi con las manos? ¿Tú te refieres a la labor que nosotros hacemos? La labor en Televida. Sí, de evangelizar. Mira, una de las razones por las que nació el programa nuestro de los viernes por el Camino de Emaús en Vida y Sociedad, que muy gentilmente pues nos cedió el espacio para que nosotros pudiéramos seguir evangelizando, ¿verdad? Llegando el mensaje de que sí, de que se puede, de que de la mano de Cristo tú puedes resolver cualquier necesidad, cualquier situación. Yo estoy ahora mismo sin trabajo. Te comento así rápidamente, no estoy laborando directamente con nadie, tengo como que 8 meses en esa situación. Entonces, fíjate lo complicado que es cuando tú no tienes ese nivel de ingresos en tu casa, se te complica la vida. Pero es cuando Él quiera, Él sabrá por qué me está haciendo pasar por este Getsemaní, ¿verdad? Entonces, lo que seguimos es haciendo oración, pidiéndole a Él por ti, por mí, por todo el que está aquí en producción, por los muchachos, porque a través de esas peticiones, Él se acuerda de ti. Aprovecho para compartir contigo, solidarizarme contigo y decirte que al igual como lo estás haciendo yo en la pandemia, mi empresa es turismo, nos quebramos prácticamente y estamos prácticamente levantando cabeza, pero Dios nunca se ha apartado de nosotros, su gracia, su misericordia, porque cuando estamos para seguirle, para estar con Él, Él nunca deja de estar con nosotros. Y sobre todo en ese proceso de pandemia, nosotros aprendimos mucho del poder de la oración en familia, el poder de la oración en comunión con las comunidades, con nuestro párroco que siempre estuvo ahí, siempre estuvo atento de nosotros, aunque él no era muy tecnólogo, pero tuvo que montarse en la ola. Pero ese proceso de tú confiar en Él, de tener esa gracia, de tener esa confianza de, mira, yo sé que tú me tienes algo por ahí guardado, como dice la canción, yo sé que tú me tienes lo mío por ahí, pero no, esa certeza, dame la ¿verdad? Fortaleza, dame la fortaleza para no desfallecer en el trabajo que yo me comprometí a hacer contigo. Amén. Como no quiero que cerremos y no debemos cerrar sin orar, aunque sea 2 minutitos, claro, quiero preguntarte algo que es casi una pregunta muy... es la misma para todos nuestros invitados, pero a mí me encanta cada respuesta que escucho. Es verdad que muchos me dicen lo mismo, pero hay otras que me dejan con la boca abierta. Si en vez de estar Hermes aquí sentada hoy, entrevistándote y conversando contigo sobre todo, estuviese Jesús, tu amigo, ese, al que tú le dices no sé cuántos nombres, ese con el que le das gracias hasta por la gasolina, hasta por, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿O qué harías? No me sueltes. Uy, 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 ¿viste? No importa lo que pase, no me sueltes. No importa. Lo mismo que le dijo Pedro cuando estuvo en la barca, cuando él le pidió, ven y acércate. Pero por la misma fragilidad humana, esa misma soberbia que, tenía, que manejaba Pedro en ese momento, porque tenía una situación familiar que lo estaba destrozando. Él era el único apóstol que estaba casado. Imagínate tú tener que, en aquella época, dejar el núcleo familiar, que tú eras el sustento de la familia. Así es. Y luego que lo pasas por toda esa prueba, entonces él le dice, ven, si tú tienes fe, ven y camina conmigo. Me quedo con eso y te invito a una frase mínimamente para que pasemos a orar. Nos ponen un fondito musical, a veces tenemos música en vivo, bellísima. Te voy a invitar un día de esto. Me hubiésemos traído a alguien de Emaús, ¿verdad? Ah, mira, qué maravilloso, caramba, sí, pero bueno, vamos a volver a hacerlo, probablemente en pareja,
¿Cómo no? Yo creo que para el aniversario estamos ideando hacer algo especial y así como para tener a alguien de aquí de la casa también. Bueno, maravilloso. Una frase que quisieras decirle a tantos padres que están viéndote en este momento, hoy que celebramos en nuestro país el Día de los Padres. Mira, yo tengo una frase de San Francisco de Asís que he enarbolado y la he hecho mía. San Francisco de Asís es uno de mis santos favoritos porque como que tiene esa similitud muy, 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 muy cercana a nosotros y sobre todo a nosotros que hemos decidido seguir a Cristo. Hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices, con lo que tú eres y con lo que tú haces, porque quizás sea el único evangelio que alguna persona pudiera escuchar o pudiera leer. No se diga más. Todo lo que podamos decir ahí sería dañarlo. Definitivamente. Lo corono con una frase de un sacerdote que una señora le decía: padre, mis hijos no me escuchan, no me escuchan, no me escuchan, no me obedecen. Y él le dijo: tranquila, no se preocupe, ellos la están mirando. Así es. Coronarlo. Así Buenal. Es. Así Gracias, es. Hermano mío, vamos a orar. ¿Tú vas a orar? No, hágalo usted. Hágalo usted, hágame el honor, venga. Vamos, nos van a poner un fondito musical y vamos a elevar una plegaria, no importa el tiempo, para Dios no hay tiempo, bueno, tú lo sabes. Así es. Para Dios no hay pantalla, para Él nada es imposible, para el que cree nada es imposible. Señor, aquí unidos a un mismo espíritu y a un mismo corazón, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Suplicamos que tu presencia viva, real, Cristo vivo y resucitado, venga sobre nosotros en este momento, sobre este canal, sobre cada miembro, sobre nuestro invitado de manera especial, tu siervo, Juvenal, tu hijo, oh Dios Padre. Sobre cada uno de los hogares que están conectados con nosotros, sobre cada padre, hoy en el día en el que celebramos el Día de los Padres. Bendice, oh Señor, oh Dios de la gloria, concédenos tu gracia y tu misericordia. Concédenos la oportunidad, oh mi Dios, de amarte cada día más, de reconocer que tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, de darte toda honra, todo honor y toda gloria. Oh Cristo vivo, Cristo resucitado, permítenos seguirte, alabarte, bendecirte, sobre todas las cosas amarte, oh Dios. Toca y bendice la vida de cada uno de los hermanos. Toca y bendice la vida de cada uno de los hermanos que están enfermos, encamados, en hospitales, en cárceles, no importa. Tú traspasas todo, tú lo llenas todo. Solo tú bastas, Jesús. Bendice, oh Dios, este canal que nos permite ser instrumento para llevarte, comunicarte al corazón, a la vida de tantos hombres y mujeres. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu presencia, oh Dios. Que en este momento tu vida sea restaurada, levantada, tu casa, tu familia sean exorcizados, sean quitados, arrancados de las garras del enemigo, que solo quiere vernos caer, apartarnos de Dios, para que no te salves, para que te pierdas, para que te condenes. Eso es una realidad y no podemos cegarnos a ella. Yo te alabo y te bendigo junto a mi hermano Juvenal. Te alabo, te doy toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ti, Mamá María, te damos gracias, Madre carnal de Cristo, espiritual nuestra. Gracias, Madre, gracias, como te amamos. Gracias por gracias. Llevarnos a los pies de Jesús. Gracias. Gracias. Amén. 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 Quisiéramos quedarnos ahí orando, ¿verdad? Bueno. ¿Podemos? ¿Por qué no? Sí, claro. Aquí, con aquí el no lo permiten. Exacto. Esta es nuestra casa. Estamos en casa. Y cuando así uno está es. En casa, uno hace... Así es. Gracias. De nada, siempre a la orden y para que seguir siendo, ¿verdad?, ese instrumento, como decíamos. Te digo algo, de Cristo. Como si no estuviéramos en cámara.
Sí. Si me hubieran dicho un cuarto de lo que hemos descubierto hoy, yo no lo hubiera creído. Bendito Dios. No lo hubiera creído. Así es, así es. Así que esto es la vida en Cristo. Esto, esta alegría, este gozo, llorar, vivir, agradecer, esto, sin importar lo que pase. Eso es lo que nosotros estamos llamados a enseñarle a los demás. Exacto. Para que otros tantos pues sientan esa misma alegría que tú y yo y todo el que está aquí tenga la oportunidad de vivirla. Amén. Será hasta el próximo sábado donde nos encontremos con otro invitado. Como cada semana, traemos hombres y mujeres de Dios que nos lleven a comunicarle. Él lo trae, Él lo invita, Él lo hace. Yo soy tu hermana Hermis Félix. Síganos aquí debajo, @VidaIntegralTV, @HermisFélix. Y con mucha alegría, felicidades a todos los padres. Será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, Juvenal. Chao, familia.